Efectivamente, como usted ha dicho, hay toda una intención de privatizar las empresas de agua. Desde el año 2000 se ha venido construyendo un andamiaje. Todos los gobiernos que han pasado han venido acumulando una serie de normas legales para privatizar las empresas de agua. Es decir, las empresas de agua. Pero ahora, con el decreto legislativo 1620, hay algo muy especial, porque en el artículo segundo se conceptualiza qué significa un servicio. Y en ese servicio de agua se incluyen las cabeceras de cuenca. Esta vez incluyen las cabeceras de cuenca para la privatización, algo que no estaba antes. Por eso decimos que esta norma es el zarpazo final para dar la privatización. Ahora vea, en el artículo 110 se dice de que los municipios, la mayoría de empresas son municipales, son las encargadas de dar en concesión las empresas de agua, y ahí nuevamente se repite las fuentes, los servicios, las empresas de agua. Entonces, esto es algo grave y esto es algo nuevo. Ya en el año 2005 intentaron, bajo esta modalidad, de privatizar la empresa de agua potable de Tumbes. Y privatizaron la empresa y además la cuenca Puyango-Tumbes, que era una cuenca binacional, que hubo incluso varios procesos judiciales. Esto fue un rotundo fracaso. A pesar de ello, hoy en día nuevamente se insiste sobre el tema de la privatización a través de la modalidad concesión.